Ay, muchachos. ¿Qué tal? Muy buenos días, mitad de semana, 10 de mayo, Toniel Martínez, Leonardo Arriaga, buenos días. Baiteare Mateos. Qué formal, Leonardo Arriaga. Leo. Te faltó el Cuamatzin, entonces. Cuamatzin. Buen día, muchachos. ¿Cómo están? Bien, pues. Sí, hay mucha información, hay información muy sensible, ya estarán viendo de qué estamos, de qué vamos a hablar. ¿Todo el mundo está hablando, no? Totalmente, efectivamente, ¿nos vamos con el chuponcito? Sí, este comediante que se llama... Sí, vamos a platicar de Antonio La Tota Carvajal, a los 93 años le decimos adiós a esta leyenda. Gracias, muchísimas. Me parece que son ustedes un ejemplo de vida completo. No, y claro, este mira, es un detalle para ti, de la producción... Más. Pero que además te lo damos a ti, lo ponemos en la mesa para reconocer el esfuerzo que haces tú y que hacen todas las mamás de este país, Baite. ¿Cómo te cambia la vida? Y se los decía antes de entrar al aire. Mi Baite. Porque yo siempre decía, yo no lloro de nada y bueno, hoy tengo una sensibilidad distinta y me conmueve hasta lo más profundo lo que viven muchas madres en nuestro país. Y es bien complicado porque... Gracias por las flores, gracias a todos. Sí, ahorita ¿en qué nos hemos convertido? Lo que pasa es que, a ver, hoy es Día de las Madres y hoy específicamente tenemos un programa cargado de temas sensibles. ¿Por qué? Por lo que está pasando con Leslie, nada. Y bueno, pues hoy se da a conocer esta terrible noticia. Tenemos también a las madres buscadoras, estaremos platicando con ellas. Es un día definitivamente triste para muchas otras personas y vaya contraste, por eso está llorando Baiteare. Con esa esperanza se quedaron y se las arrebataron. Ayer estuvieron los padres de Leslie en este espacio, en AM, desesperados, pidiendo a las autoridades ayuda para encontrarla con vida. Por la noche todo cambió, Leslie está muerta, lo sabían desde el viernes y hasta ayer martes en la noche les notificaron. Y no, no es un caso cerrado porque no han encontrado los restos de Leslie. ¿Y tienes información porque estás en contacto con su familia? Sí, en este momento la familia está confirmando que uno de los... Sí, básicamente. Sí. Prepara el papel, ustedes saben. ¿Qué más, Baiti? Deberíamos de poner la imagen, pero no vamos a hacer. Oigan, de repente hablamos mucho de los contrastes que existen también al interior de la policía, los que son confiables y los que no. Pero hoy queremos platicar de estos policías en Ecatepec que atendieron un parto. Y como también esperamos que la gente en esta fecha tan complicada pues tenga la oportunidad de llegar a su destino. Hablando de estos números, Leo, de estas cifras, hay más de 100 grupos, más de 100 colectivos buscando a personas desaparecidas en todo México. Hoy, 10 de mayo, hay marchas en Puebla, en Oaxaca, en Veracruz, en Sonora, en Chiapas, en distintas partes. Hoy se cumplen 12 años de esta marcha por la dignidad y por las madres buscadoras. 7 de la mañana con 54 minutos, que suena el silbato. Ahora sí, ya nos... Ay, güey, está bien fuerte esto. Ok, señor, llegó el presupuesto a este espacio, muchachos. Hermano, ¿sabes cuánto nos tomó que compraran uno de estos? No, bueno. ¿Y son de los originales o son los que usan los...? Volaría un Tecnam PJP2008. ¿Cómo era? Sí. Está bueno ese, ¿eh? Bueno, pues ahí están los fans, muchachos. A ver. Gracias, pues gracias, Pablito. Hoy amarilla, no sé por qué, mira, ahí te va. Oye, gracias, qué amable. Ahorita la recojo. Muchas gracias, hermano. Eso, casi, hermano. Gracias, señor. Gracias, Pablito. Es como el de los X-Men. Los X-Men, muchachos, es momento de irnos. Qué bonito que la producción ahora sí ya. ¡Órale! ¡Vámonos! Y también para la mía. Muchas felicidades. Buen miércoles. Feliz 10 de mayo. Abrazo a la distancia. Adiós.